Y es la primera vez que así, Alessandro Tito así viene con el chiconato en la mano. Toda la vida, así oliéndole el traste para que me garpara. Toda la vida. Ay, no. ¿Vale? Está mojado esta mesa. Ay, no. Sí, también es mucha guita esto, ¿eh? No va bien. Es mucha plata. Y viste que copan importante. Sí, 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 eso muy. Ahora acá, revancha con Reggae. Se lo hablamos con Alessandro Tito. Está caliente. Quedó re caliente. Calientito la pancha, calientito la pancha. Reggae, sí. Mirá vos. Ay, caliente, ¿cómo crees, campeón? Más bien. Así se habla, así se habla. Por primera vez te estoy escuchando bien firme y con. No, así que después de acá, ¿a dónde? ¿Eh? ¿A dónde? Ay, al campeonato mundial. Más bien. ¿Eh? Así después los giles van a decir: Foroman, Guevaraman, así, dos jovatos campeones. De acá. ¿Eh? Lo único. Es así. Sí, campeón, y. Y ahora tengo una pregunta. ¿Qué vas a hacer con la plata? Llevar a las personas así cambió. Está más grande, llevar, ¿no? No va a ser la misma boludez que antes, así de tirarla con las nami, así, gastarla en pelotudez, chobor, no. Bueno, ¿qué? Cambió, llevar. ¿Qué va a hacer? Me va a quitar un bulo. O sea, esto está bien para vos, que sos jopende, ¿entendés? Pero... Guevara cambió, o sea, tiene otra vida, ¿entendés? Tiene otra vida, no puede estar siguiendo vida todo el resto así de tu puta vida en una catrera como esta. Entonces, va a quedar un bulo. No, yo pensé que ibas a volver con... Clarita. No sé, pensaba yo. No, es porque... Faltor, así, con la vierra. Faltor. No es fácil la cosa, Valterio. No. Creo que le van a crecer duro lo ponja antes de que la vierra y la varita vuelvan a vivir juntos. Y así. Mi amor, en camisón, hasta ahora parecés un jubilado vos. Mamá, gracias que me levanté, mira. Dame un besito. Sí, me dejaste fría con esa carita. ¿Cómo andamos, che? ¿Qué querés, ma? Primero quiero pasar. Ah, perdona, pasá, siéntate. Muchas gracias. De todas maneras voy a hacer rapidito porque cuando yo te veo esa cara... Yo sé que el horno no está pa' bollo, ¿viste? Y entonces voy derechito, digo rapidito lo que tengo que decir y me voy. Vengo por lo del... ¿Viste lo del festival que te hablé, no? Yo estuve pensando... la verdad que me parece que no tiene nada que ver que yo cante ahí, mami. Es un festival para homenajear a gente consagrada. Es obvio que te quieren homenajear a vos, ¿no? ¿Qué tengo que hacer yo ahí? Pero, nena, cantamos las dos juntas. Somos madre e hija, ¿no? Sería lindo. No, no me parece, mamá. Bueno, entonces yo no voy, porque la verdad es que para ir a hacer papelones, como estoy cantando ahora sola, no voy. ¿Pero qué decís, vieja? No seas chiquilina. ¿Cómo que no vas a ir? No vas a hacer ningún papelón. Vas a cantar muy bien. Vos te mereces ir a ese festival. No, 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 no. Sola no voy. No, 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 no. No, no quiero. Pero, mamá... Bueno, está bien, pero para cantar a dúo nada más, ¿eh? ¿Vos sabés el favor que me haces con esto? No, yo vengo, 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 venga conmigo, venga para acá, venga para acá. Venga. Venga, que quiero saber por qué tiene esa carita. No a ver. Quiero, mamá. ¿Cómo no quiero? ¿Cómo no quiero? Venga. Estoy bien, mamá. No... Bueno, venga, lo que necesita es un poco de mimo de mami. Venga. ¿Qué pasó, eh? Mi amor. ¿Qué pasa, bichito?
Cuéntele a mamá. Venga. Yo soy el hermanito. ¿A qué viniste? ¿A qué voy a venir, Guevarita? A despedirte, Gil, ¿qué va a ser? Me imagino que después de todos los ñoquis que recibiste en la pelea te va a querer rajar para... ¿Para qué te va a quedar? ¿No? Ah, que la revancha. Ah, que la revancha, está bien, bueno. Déjame pensar, a ver. Está bien, te doy la revancha, pero... Dejar así tener una pelea más, así dos o tres, viste, para rankear. ¿Entendés? ¿Rankear para qué? ¿Cómo para qué? El título del mundo, Gil, ¿qué va a ser? ¿Eh? Ahora, si vos estás... recalentito la pancha, calentito la pancha. Qué varita telada. Eso sí. Total, ¿para qué somos hermanos, no? ¿O no? Pero no. ¿No? No, no te agradezco mucho, hermano, no, de verdad. Ah, sí. Aprendí la lección. Ya recibí muchos golpes. Sí, se nota. También aprendí que la venganza es la herramienta de los necios. Las cosas se pueden arreglar de otra manera. ¿Ah, sí? ¿De qué le estás así hablando? Hablo de que podríamos charlar. Creo que nos debemos una charla, Guido. Digo, lo que pasó con papá fue cuando yo era muy chico. Y viste cómo es eso, ¿no? Cuando uno es chico tiene poca información, no la tiene toda. Los recuerdos son muy borrosos, incompletos. Además, me gustaría que realmente podamos ser hermanos. Como corresponde. No creo que sea tan difícil, ¿no? Las garras de un terrible ser desplumaban un ángel en el cielo. Desde aquí lo vi caer hacia el baldío de los misterios. Yo corrí desesperado, sentí el ardor de una herida abierta. Estaba el ángel ahí tirado y en sus ojos habló la tristeza. No me mires así, Dios me ha hecho para caer. Y no sientas pena por mí, tal vez vivir cuesta el pecado. Y si todo lo soñado lo vive en la realidad, es el ángel que te cuida, el que ves caído acá. Las espinas del cardo santo lo abrazaron.